una carrera. Usted vio un carajo que iba así en la moto, así. Carajo que iba como flash, ¿usted lo vio? Yo sé que pero es un poquito, tampoco es exagerado, ¿sí? Sí, sí, como para que el viento pase así. Cuando uno va en pie, uno se grita, pero es un poquito apenas. Sí, pero el man iba así acostado. Amigos y amigas, el día de hoy vamos enrutados para Zarcero. Hemos salido de San José, después nos fuimos por el aeropuerto Juan Santamaría, luego San Ramón y ahora vamos camino a Zarcero. Por aquí nos hemos detenido un momento, hay mucha neblina y justamente nos detuvimos a la par de un lugar que tienen ganadería. Pues ahí tenemos una vaca, parece que no es tímida, y allá están sus otras amigas. Eso, vaquita, muy bien, venga acá. Hecho, muy bien, entonces aquí están ellas, descansando. Relajadas y disfrutando de su potrero. Por allá tenemos a Humberto, a Daniel, el otro Daniel, y pues aquí vamos enrutados. Hoy la meta es Zarcero, después vamos a ir a Ciudad Quesada. Ciudad Quesada, después ¿a dónde vamos? A Guasarcas. Muy bien. Y después Río Cuarto, salimos a San Miguel, bajamos por Barra Blanca y probablemente ahí almorzamos. Muy bien, entonces esa es la ruta. Aproximadamente vamos a estar recorriendo unos 200 kilómetros, un poquito más de 200 kilómetros. Y pues esperamos que les guste las imágenes que vamos a estar captando. Nos vemos más adelante. Nos hemos detenido aquí a la orilla de la calle porque hemos visto un lugar con una vista muy, muy, muy hermosa. De hecho, ya hemos pasado el banco de niebla en el que estábamos atrapados hace unos kilómetros atrás. Y aquí nos hemos detenido los tres y nos hemos encontrado, de hecho, un lugar donde venden árboles de Navidad, de ciprés. Aquí en Costa Rica es costumbre para el mes de noviembre y diciembre que se empiezan a vender árboles de Navidad para que puedan utilizarlos las familias en sus casas para adornar el árbol de Navidad, poner luces, adornos y luego poner los regalos de los familiares, los amigos. Y aquí encontramos entonces una gran cantidad de arbolitos de Navidad. Todos tienen etiqueta. Normalmente la etiqueta es el precio. Y hay bastantes árboles. De hecho, tenemos árboles en este lado de la calle. Y al otro lado tenemos más. Entonces aquí se puede dar gusto a una persona para buscar un árbol de Navidad. Y hay de todos los tamaños. Aquí tenemos uno pequeñito. Y algunos más gorditos, de todo tipo de árbol hay acá, todo tamaño, flaquitos, gorditos, y pues obviamente una gran variedad de precios. Y eso es como un pequeño valle, ya acercándonos a lo que es Zarcero.
Más adelante les voy a mostrar el parque de Zarcero, que se caracteriza por tener árboles de ciprés, tales como estos, pero árboles ya más grandes. Y se le da forma a estos cipreses en el parque. Más adelante les estaré mostrando. Y aquí les dejo con esta hermosa vista. Hemos encontrado un lugar para poder desayunar. Son las 10 de la mañana, ya un poco tarde para desayunar, pero estamos bastante hambrientos. Y aquí está el lugar. Es como un pequeño rancho, restaurante. Aquí hay una mecedora. Y aquí tenemos el lugar. Ahí tenemos la mesa ya. Ah, van, tamales caseros. ¿Es en serio? Más? Ah, ¿qué más puede pedir? Wow. Oh, mira, ese es un panal, ¿no? Sí. Avispas, blackskins. Wow. Esa es la entrada principal. Esa. Okay. Le llaman abejas de papelito. Porque ellas literalmente lo que construyen es un cartón. Oh, y eso lo va macerando la pulpa de plantas, y entonces con las mandíbulas van haciendo las paredes, y es una mezcla de residuos vegetales, de cera y de saliva de las abejas. Entonces todo forma como una cuestión aglutinante, y eso casi llega a ser tan resistente como el cemento a nivel estructural. O sea, si usted tuviera que hacer un edificio, ¿verdad? Ese es el equivalente a un edificio de 10 pisos, uh-huh. ¿Verdad? Estructuralmente. Ajá. Y tiene la consistencia, tiene la fortaleza, tiene todo. Si ustedes pueden ver, esto es bastante sólido, ¿verdad? Y los materiales constructivos permiten esto. ¿Hay algo que la avispa alberga dentro de un panal de estos? Sí, ahí va a tener las crías, uh-huh. Y va a tener, bueno, las larvas también. Va a tener pupas. También. ¿Y eso qué es? Pupas son cuando las avispas estas tienen metamorfosis completa. Desde el huevo emerge la larva. La larva muda varias veces y llega al estado pupa. Cuando llega la pupa se transforma en un adulto y desarrolla alas y todo, la avispa como se conoce. Ese es un perezoso, creo, ¿no? Perezoso, sí. El que soy yo, que me hicieron amigo de la tierra. Eso es. Oh, ese es el que corta los árboles. ¿Eh? Los árboles de ciprés. Todo el parque. Todo el parque. 50 años.